2018. Cristina González, periodista y profesora por su trayectoria en la docencia y el periodismo en los medios impresos y audiovisuales. Es el reconocimiento de la Fundación Premio Nacional de Periodismo a los comunicadores que sobresalen por su desempeño y ejercicio cotidiano del derecho ciudadano a estar informado, por la calidad de su trabajo y por la oportunidad periodística ejercida en beneficio de la opinión pública. Es parte del reconocimiento en esta entrega de Premio Nacional de Periodismo 2018. Es el reconocimiento de la sociedad, además, y de los demás periodistas a un trabajo de excelencia digno de ser emulado. Y el premio que se entrega a los galardonados consta de una estatuilla del artista Santiago Aguirre. Además, un diploma cuya conmemoración coincide con el bicentenario del Correo del Orinoco. Es parte de la tradición de este importante Premio Nacional de Periodismo en nuestro país, que destacábamos, precisábamos, que para esta edición número 76 han sido evaluados por la Fundación Premio Nacional de Periodismo, un premio único Simón Bolívar, un premio extraordinario bicentenario, 17 premios nacionales y 11 menciones especiales, además de 3 reconocimientos especiales que destacan la labor de los comunicadores sociales en nuestro país. Allí las imágenes, parte del diálogo, de la conversación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y quienes hoy son galardonados en este importante evento. También conversa con los galardonados el ministro del Poder Popular para Comunicación e Información, Jorge Rodríguez Gómez. Han destacado en este encuentro la importancia del código de ética del periodismo o del comunicador social en nuestro país, pero también en las palabras iniciales del periodista Earle Herrera precisaba las libertades plenas que existen en nuestro país en el ejercicio del periodismo.